Bueno, vamos a empezar con el mismo problema que teníamos o con el que hemos venido trabajando, que es el del avión este de Majowski, del 2.7, ¿no? Es el mismo problema, el mismo que resolvimos utilizando pues la referencia, ¿no? Digamos que el planteamiento convencional, y vamos a empezar programando la matriz AU, que es la que era una matriz diagonal por bloques. A ver, era BLK, una matriz diagonal por bloques. A ver si me equivoco, me corrigen, ¿eh? Y empezamos con, como solo es una entrada, una salida, perdón, es una entrada, ¿verdad? Solo es una entrada. Son pues escalares, ¿no? Y a esto le ponemos tres bloques porque es el que corresponde al horizonte de predicción. Vamos a revisar que esté lo que nosotros queremos. Ah, me marcó error. ¿Qué me hace falta? Un balance. Ah, ok, es comas esto. Coma. Y es una matriz diagonal por bloques. Ahí está. Sí, tenemos el 1, 1, pues en diagonal, ¿no? En la matriz diagonal. Y son comas acá, ¿no? Comas, comas, comas. Y voy a poner una especie como que de init. Vamos a poner restricciones en U, lo que sea. Va a ser igual a U max menos U min. Y para hacer el BU, lo necesitamos repetir tres veces porque son es el horizonte de control. Para revisar, nada más para checar. F9. Ay, que también me marcó error. Ah, run, run, run. Did you mean run? No. Es porque no se definió la variable de antes, doctor. Aquí, ah, ok, tiene razón. Nada más en el F9 debía agarrar este, ¿no? No, pues sí. Ahí estamos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Y pues vamos a. Ah, y el otro es vamos a armar nuestra matriz AU, la de Y, ¿no? Sería AY. Va a ser igual a. Esta sí nos va a dar un poquito más de trabajo porque tenemos que aquí tenemos un. ¿Cuántas salidas tenemos? Tres, ¿verdad? Sí. Tres salidas. Y lo vamos a repetir 10 veces, ¿no? Porque tenemos un horizonte de predicción, porque las salidas son afectadas por el horizonte de predicción 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ¿no? A ver si no me equivoqué. Imprimir pantalla debe de ser de 30, ¿no? Imprimir F9. Bloques, ahí está, ¿no? 3. Uy, me hace falta. ¿Por qué? Ocultar. Bueno, no sé si. Ah, ok, ya vi por qué. Porque son 3, 3, positivo, negativo, positivo, negativo. Ya estamos 10 veces, ¿no? Se supone, ¿no? 30, ahí está. Todo bien hasta ahorita. Fácil, ¿no? Y vamos a hacer vamos a poner RY. Va a ser igual a RY. Sería Y máximo menos Y mínimo. Pues aquí lo tenemos en vector, ¿no? Queda todo columna. Y hacemos el BY.
va a ser RY 10 veces, ¿no? RY 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 veces. A ver si no me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. 10 veces. Voy a guardarlo. Y ahora sí, vamos a... No me acuerdo de las ecuaciones. Bueno, las voy a ver aquí en la tablet, ¿no? Vamos a ver. Vamos a formar primero nuestra matriz. Habíamos dicho que tenemos... A ver, voy a poner aquí la nota, ¿no? Sería A total, ¿no? Por un futuro, por D un futuro. Menor igual que... ¿Cómo se pone el menor igual? Menor igual que... B0, que va a estar conformada por... FC. Le voy a poner FC porque ya estamos utilizando una F. Aquí estoy utilizando una F. FC menos... MX. La X es aumentada, entonces U... No les voy a poner los índices, ¿no? Y entonces, la matriz A, que pues voy a tener que utilizar otra letra porque está definida ya con la del sistema. Ahí está, la N. La matriz N va a ser igual a... Según lo que anotamos aquí, vamos a empezar con las restricciones de entrada. Perdón, de... Las restricciones de salida sería AY por PX, no, PYX, ¿no? A ver, déjenme checar esto porque no me acuerdo. A ver, se cerró esto. Si alguien lo tiene a la mano... Sería AY por PYU. AY por PYU. Y la otra fila es AU por PU delta, ¿no? PU delta U, que yo creo que le puse... Ah, ¿cómo le puse? Es que creo que se me hace que utilicé otra notación. PUDU. Újule. A ver. A ver, tranquilos, tranquilos. No, no desesperen porque creo que estoy hecho bolas con la notación. PUDU. Ahí está. Esta es nuestra matriz N. Nuestra matriz FC es la de directamente las... El BUBY. Arriba tenemos BY y abajo tenemos BU. Y la matriz M es... A ver, ahora sí. AY. Por PYX. Y abajo tenemos AU por PUX. Ok. A ver si no me equivoqué. A ver si no me equivoqué. Entonces aquí en el quadprog, en el siguiente le ponemos... La matriz A, que es la N. Y la otra le ponemos la F, C, menos M por el estado, que es
es x de k. Y u de k, ¿no? U de k, ahí estamos. A ver, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver si corre, a ver si no me equivoqué. Sí, hay un error. No hay una variable pux. A ver, vamos a ver, ¿cuál es el problema ahí? No hay una variable que se llame pux. ¿Dónde estoy? Sí, estoy hecho bolas con la anotación. Es pxu. No, 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 porque es de la entrada. Es puu. Bueno, tendría yo que hacer... Es puu. Es puu. Es que es de la entrada. Ahorita lo revisamos de cualquier manera. A ver. Ok, ahí estamos. Corrió. Eso es bueno. Quiere decir que al menos las variables están bien. Mira, vamos a ver. Se supone que le pusimos una U máxima. Bueno, vamos a quitarle las restricciones. Vamos a ponerle algo muy grandote, ¿no? 20. Esto no debe de afectar, ¿no? O sea, este es como si no tuviera restricciones. Básicamente tenemos, si se dan cuenta, ok. Nuestra señal de entrada, tenemos las restricciones en todos los estados de 50. Perdón, en todas las salidas de 50. A ver, voy a volver a correrlo porque ya no sé ni cuál es el Ahí está. Tenemos las restricciones de todas las salidas de 50, así que ninguna salida llega a los 50, así que no hay problema. Es como si no las tuviéramos. Y en todas las entradas tenemos abajo de 0.4 y la tenemos en 20. Es como si no tuviéramos ninguna restricción. Ahora sí, vamos a probarlas. ¿Cuál quieren empezar? La de la entrada, mira, esta se pasa en 2.2. Vamos a restringir solamente la positiva, la de 0.2, ¿no? Y le ponemos 0.2 ahí. Damos correr. Y fíjense, aquí ya no violó el 0.2. ¿Sí? Aquí abajo lo sigue violando, no hay problema, ¿no? Pues no le dijimos que no hiciera nada, ¿no? Vamos a ponerle el menos 0.2. Y ahora sí, ya nos está respetando este 0.2. Y también aquí, obviamente, tuvo una consecuencia. Ya definitivamente no llega acá. Pero vaya, sigue cumpliendo, ¿no? Ahora vamos con la entrada. El de en medio, según yo, que es el que tiene la referencia, es de 40. Aquí no podemos poner restricciones, como les decía, porque como llega sin sobretiro, sin nada, pues si le ponemos menos de 40 y le ponemos un set point de 40, nos va a decir que es imposible y nos va a dar un error de no factibilidad del problema de optimización, porque no es posible llegarlo a 40 y además pues que valga menos de 40, ¿no? La salida. Yo lo que decía es que le pusiéramos una restricción a esta cosa roja. ¿Tú sabes qué estado es este? ¿Qué estado es este? El rojo. A ver, ahorita lo checamos. A ver, Norberto, que vi que hasta mencionaste. No estado. Era un Cessna. ¿Qué cosa significa el estado 2? No, pero no es un estado, es una salida. Perdón. Sí, es una salida. Es una porque salida, hay un estado pero... que no es salida. Hay un estado que no es salida. Sí, es la salida 2, pero de todos modos es un estado, es el estado 4. Es el estado 4. En este caso, si es el estado 4, yo estaría suponiendo entonces, si este es desplazamiento, velocidad, debe ser... Parece que era el ángulo de... Sí, o si no era el ángulo de... Bueno, vamos a graficarlo. Voy a ponerle otra figura, ¿no? Voy a ponerle plot. No, perdón, es al revés, ¿no? Plot Y1, vamos a ver, Y1, ¿qué es? Y1 llega hasta 0.3. Ah, es más, vamos a separarlas. Eso vamos a hacer. Voy a ponerle, son 1, 2, 3, 4 gráficas, ¿no? Vamos a separarlas.
Para ponerle restricciones a todas las salidas, si quieren. Ahí está. Tres salidas. Esta es la... Serían cuatro, ¿no? Cuatro. La salida dos es la altitud. Ok, a ver, pero... son cuatro, ¿no? Entonces vamos a ponerlos en... En 2x2, ¿no? A ver, voy a graficar. Mira, ahí está. Nada más por referencia, la salida 2 es la altitud y la salida 3 es la velocidad lineal en Z. Ok, ahí estamos. Mira, ahí está. Ahí están las cuatro gráficas, ¿no? Ya le puse, esta es la entrada, ¿no? La entrada es esta que tenemos aquí hasta el final. ¿Qué restricciones? Ah, no, mira, estoy graficando lo mismo. Sí, estoy graficando lo mismo. A ver, falta Y1, Y2, Y3. Ahí está, Y3, ahí está. Ya, las tres. Ahí está. Pues aquí no le vamos a poner restricción, ya habíamos dicho, llega muy, muy suavecito, pero aquí le ponemos poner restricción en Y1 le ponemos poner y en Y2, ¿no? Este es Y3, ¿no? Entonces Y3 le podemos poner que no se pase de 20 y que aún así quiero que de 20 positivo, ahí está. ¿Sí lo vieron, no? O sea, sí se pasa de 20. En este... Aquí sin tomar, o sea, cuando no hay problema. Ahí habría que ponerle también cero, ¿no? En el mínimo, porque como es una velocidad, tendría que ser cero, no podría ser negativo. No, sí lo es para cuando desciende. Sí, porque aquí hay un descenso, ¿no? Y pues, como va en sentido contrario, la velocidad es negativa. No, no, si le ponemos cero aquí, va a haber un problema al momento de descenso. Seguro, a ver, preguntémosle a la doctora Eusebia que está por acá, que es nuestra... Bueno, experta. ya le puse que no se pase de 20 este de arriba, ¿ok? A ver, que sí se está pasando, ¿estamos de acuerdo? Aquí se está pasando de 20. Le dije que no se pase de 20, ahí está. Respuesta, no se pasó de 20, ¿no? Y es una salida, ¿no? Las restricciones más difíciles de cumplir son las de los estados y de las salidas porque no dependen directamente de la entrada. Sí, sino dependen de la dinámica del sistema. La entrada, el controlador directamente aplica la entrada y puede fácilmente saturarlas, pero las salidas y los estados dependen de la dinámica del sistema y es más complicado el cumplir con ellas. De hecho, hasta en la misma práctica, el cumplir con las restricciones de entrada, ponle que no sea una estrategia óptima, pero es fácil agarrar y decir, no, hasta aquí, los actuadores no se pasan de aquí. Pero ¿cómo no está tan fácil frenar al sistema en las salidas o en los estados, ¿no? Que vienen siendo lo mismo. Bueno, entonces ya le puse 2, 20 y no se pasó de 20. Vamos a ponerlo un poquito más fuerte. Oye, Guillermo, perdón. ¿Qué es? Si lo quisiéramos hacer un poquito realista esto. Ahí está, 10, mira, todavía no pasa. Y1 es la altura. Y1 es la altura, o sea que no podría tener altura negativa, ¿no? No, espérate, ¿cuál Y1? Este es Y1, la salida 1. No, es el Y2. Por eso Y2 es la altura. No, ese es el ángulo. No, ese es el ángulo. No, pues ese es 40. Por eso, pero este es el ángulo que... Bueno, aquí ¿cuál es la altura? Está marcando equilibrio. Y1, dice acá. Y1, pero dice punto 1, punto 2. La de 40 es la altitud. Es la altitud. Por eso. A ver, vamos a ponerle nombres. Vamos a ponerle nombres. Aquí le ponemos Ah, no, perdón, sí, tienes razón, es la altitud. Tienes razón, perdón. Sí, la salida 1 es el ángulo de pitch. La salida 2 es la altura. Ok. Y la salida 3 es la velocidad. Y la velocidad. Ok. Esta es la velocidad, la altura y el pitch. No, espérate, ¿y la entrada qué es? La entrada es el elevador. Ah, es el elevador. El ángulo del elevador, que debe de estar entre, bueno, si tomamos la referencia que trae aquí el libro, el ángulo del elevador debe estar entre más menos 15 grados, es decir, más menos .262 radianes. Pues le puse punto 2. Lo estoy restringiendo a punto 2. Y, a ver, espérate, más menos punto 2, ahí está. Y su velocidad no debe variar, o sea, la, la,
la velocidad de no sé esa cómo ponerla, esa cómo se pondría, porque ese es tus buenas. ¿Cuál velocidad? La velocidad de lo que varía el elevador no debe de pasar de más o menos 0.524. Ah, es la delta, pero no la puse. O sea, no la formulamos, o sea, sí la formulé, pero no la puse en el problema. No, estaba, nada más puse salidas y entradas. Perdón, salidas y entradas completas, ¿no? No puse en el problema las deltas, que son las variaciones. Ok, fíjate que eso me había quedado esa duda de qué cosa era esa delta, pero ahorita ya veo que sí tiene una... O sea, físicamente, ¿qué significaba? Y veo que, claro, por ejemplo, ¿qué tan rápido puede la variación del elevador? Es el slew rate, de la señal, ajá, es la variación. ¿Y qué más? Ah, bueno, la salida 1, bueno, entonces el ángulo del elevador debe ser más o menos 15.262 radianes y la delta que no tenemos. El ángulo de pitch, que esa es una restricción del estado, ¿no? Tampoco puse estado, se los dejé de tarea. Pues completo el ejemplo, compadre. Oye, bueno, pues está bien, a ver, dame chance. Pues vamos a hacerlo, porque la verdad es que no me lo sé. Ahorita vamos a... Oye, déjame lo hago aquí en la... Pues hay que sustituir el vector ese que te dije. A ver, vamos a hacerlo, pues. A ver, voy a compartir mi... Es que no... Ah, ya me desconecté del... ¿Cómo puedo entrar sin entrar? Es que lo guardé en el WhatsApp y aquí en el WhatsApp ya no me... Ya no me quiere abrir mi WhatsApp, el web de WhatsApp aquí en la tablet, porque dice que no está actualizada mi Chrome. ¿Por qué no lo abres en tu navegador y así vemos la imagen? ¿Cuál navegador? En este, en el que estás ahorita compartiendo en tu computadora. Ah, pues porque lo tengo que hacer a mano todavía. No hice esa restricción. Ok. Pero pásame el link. ¿De qué manera me puedes pasar el link? Bueno, lo pongo a mano. A ver, ¿cómo lo pongo a mano el link? A ver, vamos a ver. Es Meet Google y diagonal PHT guión. ¿Cuál es el guión? Guión TKGU guión ERD IR. Ahí estoy en Meet. A ver, cámara off, presentar, ahí está. Ya puse presentar, share now, wait, share now, ¿no? A ver, share now, ok. You must grant permission in order to screen share, dismiss. ¿Ya pueden ver mi pantalla todavía? No. A ver, ¿por qué present now? Dice que no le he dado los permisos. ¿Qué? No tengo idea. ¿No entraste con tu cuenta? Mira, en la invitación del calendar lo borré sin querer. Y la tengo en el WhatsApp. Con eso me lo comparto y aquí le doy clic y entro. Pero... A ver, es más, ni siquiera sé dónde tengo esta cosa. Bueno, pues, si quieres ahorita si lo pongo, me van a decir de dónde lo sacaste. Bueno, de los estados, para comenzar, ¿cuántos estados tenemos? Cuatro. Cuatro estados. A ver, block diagram. Tenemos que hacer AX.
AX. ¿Y cuántos? Ay, tenemos que predecir 10 veces, ¿no? Bueno, vamos a ponerle un acumulador, vamos a ponerle restricciones en X. ¿Cuál va a ser la restricción? No, perdón. No necesitamos las restricciones en X. Bueno, sí la necesitamos. ¿Cuáles son las restricciones en X? Solo trae una, que es el ángulo de pitch. No importa. Entonces, vamos a ponerle X max va a ser igual a, vamos a ponerle X min igual a menos X max, ni modo. Así para no estar declarando. Y X max va a ser igual a, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el estado que se le va a restringir? Yo supondría que es el estado. No estás suponiendo, chéquelo bien. Voy a ponerle 100 a todos, da lo mismo. Luego vemos cuál es. Esto va a ser, Rx va a ser igual a, no, pero este es para hacer la B, ¿no? La diagonal por bloques va a ser igual que esta, ¿no? Pero pues va a cambiar el, es lo mismo que a Y. Bueno, no, mejor no. ¿Cuántos estados tenemos? 4, ¿no? Tenemos 4 estados. No, pero ya está aumentado, ¿no? ¿Cuántos estados aumentados tenemos? 5, ¿no? Bueno. No, vamos a dejarlo en 4. Sí, son 4. Porque ya, esto ya, ya creo que ya considera el... Bueno, tengo que pensarlo bien, pero no... Si es la matriz aumentada, sí es de 5 por 5, pero si es la normal es de 4 no, por 4. Vamos a ponerlas todas porque no extraje. Hay que extraer el vector X. Hay que todavía multiplicar ese vector X por el inverso de la columna aquella. No, mira, no va a ser tan fácil. Tengo que hacerlo bien en papel. Porque del vector aumentado hay que extraerlo. No está tan sencillo. Todavía le hace falta multiplicar por una columna adicional. Pues que quede de tarea, ¿no? Sí, que quede de tarea. Pero pues ya con estos, mira, ya es más, con que hagan arma en esto es más que suficiente. Pues da una idea clara de, al menos lo que es la metodología para sacar las matrices, pues ya está hecha, ¿no? Entonces podrían poner el delta U. De una vez ponemos el delta U. ¿Cuál es el delta U? Ahorita te digo, delta U es de, que como lo tengo aquí por pedacitos, alguien lo ve por ahí, delta U, ¿dónde está? De más menos 30, o sea, más menos, punto 524. A de U, R de U, de U, de U. Punto 524 es el delta U. Ok, aquí está. Y como este no tiene problemas, pues lo vamos a poner hasta abajo, ¿no? Hasta abajo. Es A de U directo, porque ese no se multiplica por ninguno. Y este es B de U, ¿no? Así le pusimos. B de U. Muy bien. Y aquí harían falta ceros. A ver, vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, ¿cómo estoy? Aquí nos harían falta ceros. Que son, deberían ser de 5, que es el número de estados, más NX más. Ah, no, pero no sé si los tengo declarados. El número de estados. No, creo que no los tengo declarados. El número de estados. El número de filas son 6. El número de estados son 4, 5. Así debería de quedar. A ver si no me marca error.
No me marcó error. Ok, ya está. Así debería quedar. Ok, perfecto. Para que encaje el cero ahí. M. Ahí está. Este es el cero que tenemos acá. Perfecto. Bueno, ¿y de cuánto es, perdón, el delta máximo? Punto 524. 0.524. Este ni siquiera lo vamos a ver porque no lo estamos graficando. Y le vamos a poner lo mismo en sentido contrario, ¿no? Menos EU max. Ok, este no lo estamos graficando. Vamos a ver si lo graficamos. Tendríamos que estar guardándolo. Ah, no, pues aquí estamos, tenemos nuestra DU, ¿no? Ahí está. Mejor lo guardamos aquí. Tenemos la DU. Vamos a poner DU. Vamos a crear otro vector para no estar este en delta. Va a ser igual a. Necesitamos un delta U inicial. Sería nada más de K más uno, ¿no? Porque es. ¿Tú dices para qué? Porque como es una escalar. Ok. Veo uno. Pues es un escalar, ¿no? Y vamos a buscar, vamos a poner el inicial, ¿no? Ahí está, delta U igual a cero. Y pues creo otra gráfica, ¿no? O lo pongo acá. No, otra para que se vea pues más. Bueno, figure. Se va a ver así todo grandote. Delta U. Ahí está. Pues no se pasa, pues no llega. O sea, ese es el rate. Es prácticamente igual a este. Es nuestra delta U. O sea, en realidad no hay crecimiento. Generalmente siempre regresa a cero. Muy parecido. Pero no se pasa de los 500. O sea, de hecho, ni siquiera llega. Bueno, si te das cuenta, aquí yo lo restringí a 10, ¿no? Recuerda que llegaba a 20. Y ahora le cuesta como ya no puede. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Qué era esto? Como ya no puede llegar a 20 con tanta libertad, pues le cuesta más trabajo llegar al 40, ¿no? Bueno, ¿qué más quieren que hagamos? Ya está, miren, ya está resuelto todo el ahora les toca hacerlo a ustedes. Oye, en el del Majewski no hay valores negativos en las restricciones, ¿eh? No importa, pero pues con nosotros sí se lo podemos poner. No, la pregunta es si le ponemos, o sea, si quitamos esos valores negativos, ¿seguiría llegando a la referencia? Pues no las viola. O sea, a ver, depende. ¿Qué valor quieren? Es que tienes que pensar en términos físicos. ¿Qué está pasando? Por eso es lo que me preocupa a mí en términos físicos. O sea, yo. O sea, fíjate, no sé si ¿qué valores son? La señal de entrada es un ángulo. Hay ángulos positivos y hay ángulos negativos. Sí. ¿De acuerdo? La señal de salida tenemos qué. ¿Qué tenemos en la señal de salida? Uno es una altura, que sí es cierto, la altura no puede ser negativa. Entonces, como mínimo le ponemos altura cero. No podemos llegar a cero, pero da lo mismo porque pues estamos muy lejos del cero, pues. Queda igual. ¿Qué más? Esta es la altura, ¿no? ¿Este qué es? A mí lo que me preocupa son las velocidades negativas porque estás tomando el sentido, pero en realidad no hay como tal una velocidad negativa. No, ahí no se está viendo el sentido. Pues, por ejemplo, la velocidad tendría que ser de cero a... ¿Pero en cuál es la velocidad acá? ¿Esta? Déjame ver porque se me olvida. Es esta. Ok, vamos a poner cero, pues. Cero de velocidad. A ver si lo resuelve.
Sí, lo resuelve, ahí está. No hay velocidad cero, negativa, ahí está. Ah, pero no baja. A ver, si no me marcó invisible. No me marcó invisible, pero no puede bajar. O sea, para ti no pueden existir velocidades negativas, pero el sistema no, simplemente no. Si no hay velocidad negativa, no, al menos como está formulado el modelo, no baja. Pero como en el de Majowski no hay nada negativo en las restricciones. Ah, porque no hay referencia, no hay referencia hacia abajo, la única referencia que te marca es subir a 40. Sí, tienes razón, ¿no? Sí tienes razón. Aquí no le está haciendo un cambio de referencia. Sí. Y como no hay sobretiro, pues no se alcanza a ver nada. Ahí está. No, de hecho no hay referencia en la señal de salida, no, nada más es para, no hay restricción en la señal de salida, o sea, en teoría puede subir cuanto sea. Le puse 50 nada más por ponerle un valor, pero en sí, pues el avión pues sigue subiendo, sigue teniendo fuerza para vencer la gravedad, pues puede seguir subiendo, ¿no? Doctor Guillermo, dígame. Entonces, si hay cambio de referencia a la de fuercitas, hasta en sentido físico debería haber velocidad negativa, ¿no? Sí. Sí, es que la velocidad, a final de cuentas, es un vector y el signo positivo y negativo es la dirección. O sea, no es que exista una velocidad negativa propiamente, sino en términos de la referencia, o sea, si no me estoy moviendo y me muevo para adelante, es una dirección, pues es positivo. Y si me muevo para atrás, pues la velocidad es negativa. O sea, si la velocidad es para atrás, pues es negativa la velocidad. Yo digo, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor Eusebia, estamos de apoyo aquí. Sí, está correcto. De hecho, ahí lo ves en el ángulo. O sea, realmente es por el ángulo. El ángulo se hizo cero cuando... Ahí pones las gráficas otra vez. Ah, perdón. Ahí estamos. Ah, ya no. Había yo visto que cuando le pusiste la restricción a la salida, la velocidad es cero. Ah, ok. Le pongo cero. Obviamente. Ok. Sí. Ahí está. A ver, ahí está. Sí, ya no, ya ahí ya obligó a no tener obviamente un ángulo negativo. No es lo que mencionabas, no es exactamente que sea una velocidad negativa como tal, sino más bien la dirección hacia dónde va cuando tú restringes a que no pueda bajar de cero. Ahí está. En sentido físico, si están bien las gráficas. A ver, pásenme el modelo del cuadrotor con carga. Ah, sí, no. No. Doc, bueno, yo tengo una sugerencia. Ya ve que se menciona también lo de en el altitude rate. Uh-huh. Por ejemplo, cuando una aeronave llega a una referencia a cierta altitud, por ejemplo, en este caso que nosotros estamos llegando, ¿puede poner su gráfica? A 40. Ok, bueno, después de haber alcanzado esa referencia, cuando una aeronave comienza el descenso, inicia una tasa de altitud negativa, o sea, de que para llegar a esa altura, ¿cuántos metros por segundo se fueron avanzando? Y cuando la nave viene en descenso, por eso le da los valores en negativo, porque cuando usted alcanzó la referencia, pues prácticamente la tasa de altitud llegó a cero. En cuando viene en descenso, esa altitud se vuelve negativa porque, pues obviamente en vez de subir, va bajando con cierta velocidad, va reduciendo los metros por segundo que ascendió y los metros por segundo que desciende. Por eso se ve claro. Negativo en el altitude rate. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Norberto. ¿Qué más? Bueno, ¿quién le pone restricciones al modelo en variables de desviación? No son las mismas, ¿eh? Hay que formularlas también, porque hay que hacer los cambios de variables pertinentes. En realidad, sí, queda un poquito más grande. Pero la verdad es que sí queda más grande y queda un poquito más
Digo, es lo mismo, a final de cuentas es nada más regresarnos a las variables, pero ya está. Así queda y pueden automatizar el código. ¿Quién lo va a automatizar? Oye, Guillermo, dime. Bueno, ahorita que estás y pensando un poquito en la en el trabajo de Roberto, en cuanto a las restricciones de entrada, pues no hay bronca, ¿no? Tiene que ver con la válvula. Ajá. Pero las restricciones que habíamos pensado, por ejemplo, de presiones que no deben de sobrepasar en los nodos. Ajá, ¿qué tiene? Sí. O sea, estos nodos serían restricciones a los estados. Sí, o sea, pero los estás midiendo, pueden ser restricciones de salida. Si no los estás midiendo, o sea... No sé, no necesariamente se están midiendo. Bueno, sí se pueden poner en el estado, no hay problema. O sea, aquí es fácil de poner en el estado, nada más de que pues sí necesitamos hacer el álgebra. O sea, es lo mismo, nada más es sustituir en donde dice, en donde dice está el X futuro. O sea, ya ves que es pues tenemos, a ver, aquí en mi pantalla, ¿no? Tenemos AX por X futuro menor que PX, ¿no? Estas restricciones son las que quieres. Lo único que necesitamos es, pues tenemos la ecuación de X futuro igual a PXX por X más P, Y, no, PXU por U futuro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo único que tienes que hacer es sustituir esto que dice X, o sea, bueno, todo esto lo sustituyes aquí adentro y despejas futuro. Y ya con eso tendrías las restricciones que hacen falta, ¿no? Obviamente, esta X, pues, es una diagonal gigantesca. Esta es una columna grande. Aquí lo único el único detalle con esto es de que, en realidad, aquí todavía habría que extraer el estado, ¿no? Porque este X futuro es el estado aumentado. O sea, había que extraerlo con unas, con esta, una columna de valores de puros unos y un cero, ¿no? Cuatro unos y un ceros. Ahí está, algo así. Cuatro unos y un cero, que tendrían que multiplicar a todas las X, ¿no? Acá. Es una columna que, o sea, ese es... Eso se tiene que, este vector que está acá se tiene que repetir 10 veces, ¿no? 10 veces para los 10 estados futuros y que cubra el horizonte de predicción. O sea, esto tendría que multiplicar a todas las X aquí en esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí. Ah, nada más acá. Nada más acá. Pero, como nada más tenemos este, es lo que estoy pensando, pues, ¿cómo lo vamos a sustituir aquí? Sí, yo creo que se tendría que sustituir todo esto. Así. O sea, es decir, multiplicar acá. Porque queremos el estado. ¿Sí está bien acá? Ahí está. ¿Quién lo hace? Y sustituye. Aquí está bien. Sí, esto sí yo digo que está bien. Ahí está. Lo sustituyen aquí y ya está. Bueno. ¿Ya se fueron todos? ¿Qué andan? Nomás que no andan muy participativos hoy. Pues deben estar, es que la verdad, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que son tantas variables y tantas letras y cosas así que a lo mejor sí uno se revuelve. Tienen que sentarse a hacerlo. Y con hacer una programación sencilla lineal, es decir, sin hacer esto de forma automática, yo creo que con la experiencia de hacerlo, es como se
pues como uno puede pues asimilar pues las cosas y ya después generalizar, ¿no? Y bueno, pues ese todavía es siguen siendo formulaciones en lazo abierto. Yo quiero ver la siguiente, o sea, mañana, pues ver una formulación en lazo cerrado. Breve, ¿no? Ya no voy a estar haciendo, ya ustedes que hagan los códigos. No, con todo el código. No. Ya, pues está fácil, es lo mismo, nada más que tienen que hacer más álgebra. Bueno, pues tienes dos alumnos que puedes ponerlos a hacer los códigos, ¿no? Bueno, pues yo digo que ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Es momento de preguntar o ya de plano estén todo en orden? Oye, ¿por qué no dejas una tarea para mañana que hagan lo mismo pero con el Pivot Tool? Que lo estabilicen a, no sé, a 20 metros. No, mira, yo digo que más que hacerlo con el Pivot Tool, bueno, es que no subas este video y que hagan este. Me parece bien. Ese video se publica hasta mañana. Sale. Yo digo para que no lo... O sea, porque copiarlo está fácil, yo digo. O no, sé, ahí tú pienses. Bueno, voy a darle terminado la clase el día de hoy y dejamos de grabar, ¿no? Vale. Ok.